Gracias por estar con nosotros en RTW24. Yo soy José Arnaldo Mujica. Vamos de inmediato a revisar las principales informaciones del día a través de un recorrido rápido por las primeras páginas de los diarios más destacados de la región. Iniciamos de inmediato con El Clarín de Argentina. El titular principal asegura que el peronismo vota los allanamientos a Cristina tras una marcha masiva. Reclamo contra la corrupción y el desfalco o el desafuero de la expresidenta. El impacto de la marcha en el Congreso aceleró la decisión de los senadores ante el pedido de la justicia para allanar los domicilios de la expresidenta. El peronismo dará los votos hoy en la sesión del Senado y hasta Cristina debió aceptar la demanda judicial ante el peso de las confesiones y los testimonios de coimas durante la gestión de los K. Cambiemos, también pues impulsará la ley de extinción de dominio para que los bienes de la corrupción vuelvan al Estado. Pero el kirchnerismo y el resto del PJ impulsan un proyecto que no sea retroactivo para proteger a los Kirchner en esta disyuntiva. Ahí está en la fotografía la manifestación del día de ayer. Avanzamos con más noticias a esta hora y con lo que se genera, por cierto, en el diario El Telégrafo del Ecuador. En este medio impreso asegura el gobierno se ajustará más y reducen los ministerios a 20. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció anoche en cadena las medidas económicas para hacer frente al desequilibrio fiscal. Eliminar las carteras de Estado, como la de Justicia y la Secretaría de Comunicaciones, una de ellas, por cierto que otras se fusionarán. Los ministerios no tendrán, los ministros no tendrán celular ni seguridad. Sobre los subsidios se llamará a una mesa de diálogo nacional. En otra de las informaciones, Guayaquil renueva flota con buses eléctricos. 20 unidades para el sistema de transporte público se presentaron ayer. La información va acompañada de la fotografía en el área inferior. Avanzamos con más noticias a esta hora y nos vamos de inmediato con el diario El Nacional de Venezuela. Este medio impreso publica en su titular más importante, o por lo menos el que ocupa mayor centimetraje, surgen pues complicaciones para el pago de la gasolina con el carnet de la patria. Esto lo califican de la siguiente forma: diferencias entre el gobierno, pues retrasan el aumento. Las pruebas pilotos realizadas en las estaciones de servicio no han funcionado como se esperaba y la modalidad quedó en suspenso. Lo más probable es que los beneficiarios del subsidio paguen y después reciban un bono de consumo. En Venezuela, y según declaraciones del presidente del país, aseguran que lo que se va a tomar a partir de ahora es un carnet de la patria donde puedan subsidiarle a los venezolanos el tema del combustible, porque realmente el precio va a aumentar a niveles internacionales como nunca lo había vivido Venezuela. Vamos con más noticias a esta hora. Venezolanos desafían el frío, es el titular que acompaña la fotografía en el área superior. Cientos de migrantes emprendieron ayer una larga caminata desde territorio ecuatoriano rumbo a Perú, para quedarse o seguir a Chile o hasta Argentina. Pese al tamaño y al peso, varios caminaron por el filo de la carretera con las maletas en la cabeza. El gobierno de Ecuador convocó a otros 13 de la región, incluido el de Nicolás Maduro, a una reunión de cancilleres para tratar el alto flujo de venezolanos que huyen de la delicada coyuntura económica con la inflación, el desempleo, la escasez de alimentos y también medicinas que enfrenta Venezuela. Son algunos de los titulares del diario El Nacional. A esta hora avanzamos con más noticias y de inmediato llegamos hasta El Nuevo Diario, donde hay información de Nicaragua. El titular principal que a esta hora aparece en este medio impreso dice: asesinato de Gaona sigue sin resolverse, falla. Ninguna de las pruebas presentadas por la Fiscalía ha sido ahora incluyente para condenar a los dos jóvenes blufieños, acusados de asesinar al periodista Ángel Gaona, y a los abogados defensores piden la clausura anticipada del juicio. La información va acompañada también allí con fotografía. Desalojan a Tomatierras en Estalí. También otras noticias relevantes. Senado pide informe de efectos de la crisis Nica. Y hay dos fotografías que hacen referencia de esto. También Nicaragua. Asila a acusados en Guatemala. Encapuchados pues llevan a Cárdenas al Chipote. Este es el abogado Carlos Cárdenas Cepeda, quien era el asesor de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y que sufrió esta situación el pasado lunes. Vamos a avanzar de inmediato con más noticias y nos vamos hasta El Mercurio de Chile. En la página principal de este medio impreso asegura modernización tributaria, incluye rebaja de impuestos a pymes y también incentivos a compras de viviendas y estímulos a inversiones, con énfasis en la Araucanía, por cierto. En cadena nacional, el presidente Piñera delineó ejes principales de la propuesta.
En otra de las informaciones que hace el gobierno atribuye estancamiento de la reducción de la pobreza a deterioro del mercado laboral entre el año 2015 y 2017. Otro de los factores fue el aumento de familias sin servicios básicos, lo que sería reflejo del fuerte incremento de la migración en Chile. También en otra de las datos con respecto a esta información, encuesta reveló un deterioro en la distribución de ingresos del trabajo y la inseguridad en barrios vulnerables. Son algunas de las informaciones de El Mercurio de Chile. Bien, con esta información yo me despido. Soy José Arnaldo Mujica. Esto es RTW 24. Cuando la noticia lo amerite, nuevamente nos encontraremos. Será hasta entonces.